Bienvenidos a un nuevo video de Falsa Escuadra. Hoy vamos a estar viendo cómo realizar estos tiradores o manijas para cajón. Comenzamos cortando listones. Yo los hice de 19 por 19 milímetros y 16 centímetros de largo. Acá la medida, o sea, la medida del cuadrado, digamos, va a depender un poco de la fresa curva que tengan. Yo en este caso, como tenía fresa de radio de 3 octavos, me venía perfecto hacerlo de 19 milímetros o 3 cuartos, que sería el doble. Entonces, de esta manera voy a poder realizar estos cilindros perfectos. Esto tienen que calcularlo ustedes de acuerdo a las herramientas que dispongan. Sí es importante tener una fresadora, en este caso de banco. Si bien la fresa tiene un rodamiento superior, es súper importante tener una defensa, porque a medida que la vamos pasando nos vamos quedando sin superficie de apoyo para poder lograr este cilindro perfecto, y por lo tanto la defensa es fundamental en esta técnica. Por otro lado, vamos a utilizar una fresa recta para en los extremos llevarlos a un radio de 8 milímetros y con una profundidad, yo en este caso le di 12 milímetros de profundidad. Lo que hacemos es colocar unas maderas de guía para que nuestro cilindro quede de forma recta a la fresa, y vamos a comenzar a pasarla de forma lenta para ir quitando material. Por último, lo que vamos a hacer es girarla para que quede mejor el acabado final, digamos, o para que sea más liso este rebaje que hacemos. Ahí podemos observar cómo quedaron los extremos, como dije anteriormente, de 8 milímetros por 12. Vamos a hacerle un pequeño rebaje tipo bombé también, para que quede estéticamente mejor. Como dije anteriormente, lo van a hacer de acuerdo a las fresas que ustedes dispongan, ¿sí? Esto no es necesario, pero queda un poquito estéticamente más lindo. Una vez que ya tenemos la parte de la manija lista, vamos a trabajar en lo que son los soportes. Yo voy a utilizar, si no han visto, les voy a dejar el video por acá arriba. Voy a utilizar lo que son estas falsas espigas o tipo dominó que utilizo con mi mortajadora portátil. Son de 6 milímetros o de un cuarto de espesor. Y le voy a hacer una perforación de 8 milímetros para que entre en los extremos de la manija. Luego voy a redondear. Acá utilicé simplemente una arandela para marcar. Y después con lijadora de banco o la lijadora que disponga. En realidad yo tengo una lijadora y simplemente tiene un soporte para hacerla estacionaria. Y ahí vamos comiendo los bordes para dejarlos un poco más redondos. Como siempre digo, esto es solo cuestión de estética. Con respecto a la amortajadora portátil, pueden ver una serie de videos completos de cómo la fabriqué, qué tipos de uso de uso le doy, tipos de uniones que se pueden realizar. Cada uno tendrá que reinventar este anclaje a los extremos de la manija. Hay muchas formas distintas de hacerlo. Pueden hacerlo de esta misma manera, utilizando un router y creando una plantilla. Me pareció súper interesante esa idea de manija, y que además queda bonita. Una vez que ya tenemos todas las perforaciones listas, yo lo que hice fue darle una mano de protección, va, tres manos de protección de laca al agua nada más. Y la verdad es que no las encolé, no las pegué ni nada. La verdad que la falsa espiga entra tan apretada que no creo que se salga. Veré con el tiempo, cualquier cosa. Siempre estamos a tiempo de,
de encolarla para que no se mueva. La verdad que el resultado me gustó mucho, así que calculo que para el futuro voy a estar haciendo para el resto de cajones. Esta es una cajonera para el taller, para el taladro de banco que restauré. Que si no lo han visto, le dejo la etiqueta por ahí arriba. La verdad que es un taladro antiguo, de industria pesada, industria argentina. La verdad, muy, muy lindo. Y una nueva herramienta que incorporé al taller. Por último, fijamos las tapas de los cajones a los cajones. En Instagram hablé un poco más acerca de este mueble cajonera y de cómo confeccioné o cómo armé estos cajones con falsas espigas que se pueden ver ahí, y cómo también trabajé el tema de las correderas. Espero que este video les haya gustado, y no solo gustado, sino que les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en los próximos videos. Saludos.